Este es un McDonald's aquí en Puerto Rico. A Puerto Rican McDonald's. McDonald's en Puerto Rico. Let's see how it is. And yeah. Pues se ve igual. No se ve tan diferente al de Estados Unidos. Hasta la comida en el menú está en inglés. Bueno, hay algunas cosas que están en español, como crea tu sándwich. Create your sandwich. Remacroc. Oh, bueno, esto también se ve en Estados Unidos. Bueno, no, la verdad no sé cómo decirlo. Porque a lo mejor los de aquí de Puerto Rico van a decir, aquí es también Estados Unidos, ¿no? Pero. No, pero. Ay, pero. Cuando digo Estados Unidos me refiero a los 48 estados más Alaska y Hawái, los 50 estados pues. Pero allá en Estados Unidos pues estaría en inglés. Todo esto y esto está en español. En 1955 el señor rey A. Kroc restableció el sistema. No, 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 no. No, pues ahí luego lo leen ustedes y. Está muy angosto. Parece que este es lo que es el drive-thru. Aquí es donde ordenan comida desde el carro. No me voy a parar, pues nomás quiero algo rápido, rapidín. Ay, Dios mío. Sí está bien, bien reducido, de verdad. Siento que apenas cabo. Para servirle con prontitud, agradeceremos tenga un buen servicio. Bien. Tenga un buen día. Por favor, pasar a la siguiente ventanilla. Es así como en el Oxxo, ahí en México, donde hay dos cajeros y uno dice que pase a la siguiente. Hay una que siempre, siempre no está disponible. Y hay una que sí. Y pues vamos a la que está disponible. Ya vamos avanzando. Bueno, como dije, esta va a ser mi primera vez probar bueno, la comida de McDonald's en Puerto Rico. Y pues sí, hay Puerto Rico en donde quiera y todo eso, pero no en todo el mundo es igual el menú, es un poco diferente, varía un poco. Ahí no sé si tomé un. Si estaba grabando allí en donde estaba el menú. Si no, ahí puedo sacar una foto ahí adentro y se la muestro. Una foto del menú de McDonald's en Puerto Rico. O si no, voy a grabar un pequeño clip. Allí adentro. O es más afuera, allí en la ventanilla. Cada país es más, a veces dentro del mismo país, hay veces que cada región tiene sus diferentes comidas, sus diferentes hamburguesas y postres. Ah, muy buenas, sí me da, a ver, si tiene un filete de pescado, por favor. No, mi amor, todavía. Oh, todavía no. Más tarde. Oh, ese Sí. nomás es desayuno, ¿verdad? Sí. A ver, no sé, pues una de esas hamburguesas que es de jamón con huevo o algo ¿Más así. criollo de jamón? Sí, me la da, por favor. ¿Y no sirven postres hoy? Como pay de manzana o algo No, así, ¿no? todavía no vengo. Oh, no. Sí, es ya por la Oh, tarde. sí, ¿No quieres un juguito de chile? Ah, bueno. A ver, y un jugo de naranja, por favor. Sí, ¿Algo más? a ver, creo que es todo, ya. Sería 4,25. Bueno. ¿Y qué tan grande es el jugo de naranja? 12 onzas. Oh, sí, ¿y cuánto cuesta un jugo de naranja? ¿Lo quieres grande? Sí. Nomás que tengo muchísima sed, ¿verdad? Sería 5,1.
Ah, muchas gracias. ¿Como a qué horas empiezan a servir los postres, como el McFlurry y no sé, los helados, los pies y todo eso? Como a las 10:40. 10:40. Ah, okay. Oh. Es mi primera vez aquí en un McDonald's en Sí, Puerto Rico. qué bueno, bienvenido. Hey, gracias. Yo soy mexicano, yo. Sí. Sí. Pues, aunque he vivido casi toda mi vida en Estados Unidos, pues sí. Voy a probar cómo es la de aquí. Sí, feliz de. Muchas. No se vaya. Oh, ¿no? Quédese Aquí me aquí. quedo. Sí, Ok, sí, sí. gracias. Este es un McDonald's aquí en Puerto Rico. Bueno, como en otros, bueno, está un poco diferente. Lo diferente es que es como que es más, es más chica la bolsa. Y a ver, la envoltura es un poco diferente. El panecillo también, mira, es otro tipo de pan. Parece como un pan de bolillo. Y que, bueno, hace cuenta una grilled cheese sandwich, pero con pan de bolillo. Y este es jamón, huevo y queso. Y este es un jugo de naranja. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Se me cayó. ¡Ay! Está frío. ¡Ay, ay, ay, ay! No, es que ahí tengo mucha sed y quiero probar el jugo de naranja. Está bueno, nomás que pues sabe igual que en todos los lugares. Se hace cuenta un Minute Maid. Y un Minute Maid, pues aquí o en México, en Canadá o en China o en donde sea, pues va a ser igual. Los ingredientes son igual. Pero sí, a ver, voy a probar este panecillo. No, pues está bien. Es algo simple, algo bueno. La única diferencia es pues el pan. Es nomás un diferente tipo de pan. El sabor pues es igual. Sí, el sabor es igual. No le perdió nada. También lo que vino en la bolsa es un pan, un hash brown y pues mermelada de uva. Y pues el sándwich es el de queso, huevo y jamón. Y unas servilletas y ya. Y un popote. Ya, voy a ver a qué sabe este hash brown. Le voy a mochar un pedacito. Está bueno. La verdad, sabe igual, sabe bien, no es muy diferente. Yo pensaba que iba a ser más diferente o iba a ser un sabor más más diferente, no, no sé, pues algo más exótico o algo así. Pero es igual, lo que cambia es que como que las porciones están un poquito más pequeñas. Ese es mi jugo de naranja. Algo que me da curiosidad es que
que aquí le llaman que jugo de China o algo así. Ahí me estaba preguntando la señora ahí en que trabaja en McDonald's que si yo pedí el jugo de China, que si yo soy china. Y yo estaba pensando, ¿qué? Y dijo, oh, pues el jugo de China. Y dije, sí. Pues yo dije, ya. Pero no, pues luego ya cuando lo vi, lo probé, pues sí es jugo de naranja, era. Más que pues en diferentes lugares le llaman diferente. Sí, quién sabe por qué le dicen así, jugo de China. ¿Y qué más? Como en España, que se me hace que le dicen que zumo de naranja, zumo con Z. Y pues no, pues se me hace pues muy diferente, no estoy acostumbrado a decir eso. Y pues cuando me dicen eso, pues me quedo como confundido. Pero pues ya. Ahí ya nomás sabiendo lo que es, pues ya uno sabe. Y ya. Miren, señores y señoras, bueno, ya no voy a decir eso, señores y señoras, ya mejor gente de, bueno, extraterrestres mejor voy a decir, pero mira, este es un teléfono de paga. Ahí le echas una cora o dos coras o algo así y haces una llamada o cuánto te cobre, no sé. Y bueno, parece que también hasta acepta tarjeta de crédito. Oh, no, y además ni sirve. Uy, ya está descompuesto. Creo que hasta aquí ya pasó de moda eso de usar un teléfono de paga. Mira, ahí dice llamar a Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana por 2 minutos. Eso era hace unos ayeres. Y hasta 10 minutos por $1. O 10 centavos el minuto. Híjole. No, ni tan barato. Fíjense. Es apenas para decir hi y bye. Hola y adiós y ya. Teléfono de paga. Y de McDonald's. Pero eso ya están descompuestos ya hoy en día, pues ya nadie lo usa. Aquí también ya pasó de moda. La verdad, ya aquí ya parece México. Como que, bueno, Puerto Rico parece como una mezcla de, hace cuenta, México y Estados Unidos. Pero pues sí, también el legado cultural de España, como que sí, todavía se ve, pues. Además, bueno, que creo que tiene que estar aquí fuerte y pues culturalmente pues todavía está, de que está. Porque pues además no hace más de que de 100 años que se independizaron de España. Bueno, Estados Unidos lo ayudó a Puerto Rico a independizarse junto con Cuba. Eran los últimos países en independizarse de España. Pero la verdad, aún así yo ni sé cómo decir, bueno, la verdad yo no sé cómo es Puerto Rico, cómo es el caso exactamente. Porque yo no sé si es... si es apropiado llamarlo país o no. Pero sí.